sí, ya vamos con la doctora Indiana Torres Escobar, que ya se encuentra conectada con nosotros. Doctora, ¿cómo estamos? Ahora sí la saludo. A ver si ahora sí se escucha. Perfecto, doctora, adelante. Ahora sí la escuchamos muy bien. Ahora nos va a Ah, bueno, platicar me da sobre mucho gusto las nuevamente. nanopartículas, doctora. Sí, esto fue un tema solicitado por alguna persona de la audiencia que nos pidió revisar específicamente con lo que estaba pasando con Teranos, pero para poner en contexto todo esto, quisiera generación de innovación en la ciencia y en ingeniería. Y está formando ya desde hace algunos años casi todos los dispositivos electrónicos que utilizamos. Podemos ver, por ejemplo, los chips informáticos y los dispositivos electrónicos más sofisticados que se fabricaron a partir de la producción de nanopartícula. Vemos en esto, por ejemplo, que las aplicaciones que está teniendo las nanopartículas están a nivel aeroespacial, en la energía, en la tecnología de la información, en la medicina, en el transporte. Las nanobaterías, por ejemplo, que tenemos en este momento en los celulares, vemos cómo están revolucionando. O sea, una cosa muy chiquitita tiene capacidad para almacenar una enorme cantidad de información. Cuando vemos los chips de los celulares, esto ha sido realmente toda una revolución, pero se han producido otro tipo de artefactos. Vemos, por ejemplo, cómo producidos ya desde hace algunos años, lentes de contacto con realidad virtual. Waterlife, que es una compañía no comercial, ha diseñado un libro que no solo informa sobre los riesgos de la salud contaminada, sino que también está evitando en los impresos, porque tiene las nanopartículas en las hojas y tiene capacidad de purificar el agua. Entonces, un libro puede salvar muchísimas, muchísimas, muchísimas vidas. En la medicina, las aplicaciones vemos que han sido de distinto tipo y han sido realmente muy importantes. Han definido, por ejemplo, lo que se llaman nanobots, que son pequeños robots en donde estas nanopartículas están diseñadas contra el cáncer porque lo que hacen es alcanzar las células malignas con el objetivo de transportar el medicamento antitumoral para que actúe con mayor eficacia y menos efectos adversos. Entonces, en la farmacología ha habido realmente una revolución para la administración de los medicamentos. Hay otro tipo de aplicaciones de partículas para el control de infecciones. Hemos visto también la posibilidad de la aplicación de esto para vacunas. Se está trabajando en una vacuna contra la COVID con las nanopartículas, pero bueno, habría que preguntarse qué es esto de las nanopartículas. Esta tecnología, la nanotecnología, es una ciencia que se ha creado para manipular a la materia a una escala atómica y molecular. Solo para que tengamos una idea, un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro. Esto hace que a través de dimensiones que no son perceptibles para el ojo, por supuesto, pueda desarrollarse toda esta tecnología que hacia adelante pues nos va a permitir la generación de materiales que son bastante más ser aplicados en el mundo para distintas cosas, para edificios, para puentes, para aviones. Hay otras aplicaciones en la energía también. Se han creado celdas de combustible, o sea, hacia el futuro pensamos que esto es lo que se va a dar. Y
todo esto que suena como ciencia ficción, lo cierto es que en este momento está teniendo aplicaciones que son importantes. El amigo de la audiencia que nos pidió hablar de esto se da por un creado por Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes fue una emprendedora en Silicon Valley que propuso la creación de un aparatito. El aparato se llamó Edison, en donde decía que a través de una gota de sangre iba a poder detectar cientos de enfermedades. Lo interesante de esto es que esta mujer a los 19 años hizo esta propuesta, convenció a muchísima gente, logró crear una compañía que es esta que se llama Theranos, que es una conjunción entre terapia y diagnóstico en inglés. Creó esta compañía que llegó a tener más de 450 mil millones de dólares, convenciendo a personas como a Carlos Slims. Hizo una visita a México en donde, eso, con comillas, lo que dijeron en esa oportunidad, acudió para sentar las bases de este nuevo proyecto social. Explicó que con la tecnología que había desarrollado es posible realizar con una gota de sangre extraída sin agujas, sin dolor, un amplio número de pruebas de laboratorio a un costo muy bajo, lo que hace que este sea un método accesible para toda la población. Ella, así como Carlos Slim, para la producción de esto se dio en Casa Salud, vemos que han implementado realizar la reingeniería de centros de salud y ofrecer atención de calidad con énfasis en la prevención proactiva. Entonces, realmente era muy interesante, pero los mismos trabajadores de Theranos, que habían llegado a ser pues varios miles de trabajadores, denunciaron que esto era un fraude, que estaban utilizando tecnología totalmente similar a la que se utilizaba con un otro tipo de laboratorios. Y pues esta mujer, a partir del 2018, enfrentó un juicio que finalmente inició por la epidemia, se había atrasado y demás, finalmente inició en septiembre pasado. Y pues ahora lo que va a enfrentar es cárcel, 20 años de cárcel, por la mala utilización de, bueno, porque finalmente fue fraudulento. En este fraude, pues participaron muchísimas personas y es un problema porque puso en entredicho todo lo que las nanopartículas nos han ayudado, y vemos que realmente la producción de tecnología es importante. Los objetivos que se pueden lograr a través de estos pues son muy importantes, y es el futuro finalmente de lo que vamos a ver en muchos de los campos. Bueno, esto era lo que tenía que traerles el día de hoy, Angie. Me parece que es importante, que es interesante. Es una lástima que se haya producido esta situación con esta señora, porque lo cierto es que ha puesto en entredicho todo el avance que se había tenido tanto con las nanopartículas, con la nanotecnología, como con lo que se producía en Silicon Valley. Sí, definitivamente, doctora. Hay que comentar que, bueno, todas estas nanopartículas tienen muchas aplicaciones que, honestamente, es bueno aprovecharlas, ¿no? Y no generar toda esta confusión. Sí, así es. Así que bueno, vamos a seguir esperando todo lo que se produzca en este campo, porque sí, realmente es muy prometedor para efectos de incluso control de las infecciones, porque a partir de nanopartículas de plata se ha logrado evidenciar control de virus y bacterias. Esto se está desarrollando, pero creo es muy importante hacia adelante.